En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne, en María siempre virgen, permanezca siempre con todos ustedes. A continuación, se dará lectura del nombramiento del nuevo párroco, por el cual el Padre Javier comienza a ser el nuevo pastor de esta comunidad parroquial. Podemos tomar asiento. Ángel Sixto Rossi, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, arzobispo de Córdoba en la República Argentina. Visto la vacante producida en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Iglesia Catedral de Córdoba, por traslado de quien era su párroco, considerando que el presbítero Javier Luis Soteras reúne las condiciones requeridas por el canon 521. En virtud de los cánones 522, 523 y del decreto de la Conferencia Episcopal Argentina, promulgado el 19 de marzo de 1986, por el que se establece, para los casos en que por razones pastorales se juzgue necesario nombrarlo solo por un tiempo, el período de 6 años, renovable por iguales lapsos. Por las presentes letras, nombro párroco por 6 años de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Iglesia Catedral de Córdoba, al presbítero Javier Luis Soteras, con todas las obligaciones y derechos que le correspondan. Dispongo que el antes nombrado tome posesión ante mí en la Santa Misa que presidiré el próximo sábado 1 de octubre de 2022 a las 18:30 horas en el templo parroquial, ante quien, a tenor del canon 833, parágrafo 6, emitirá la profesión de fe y según el canon 1283, parágrafo 1, realizará el juramento de desempeñar fielmente el oficio encomendado. Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el boletín oficial y archívese. Dadas en la sede arzobispal de Córdoba, a los 27 días del mes de septiembre del año del Señor 2022. Silvio Roger Loto, secretario canciller, Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, te pedimos que bendigas esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal de alma y de cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el nuevo párroco rociará a toda su comunidad con el agua bendita, como signo de ser pueblo de bautizados. Acompañamos con el canto número 4. Espíritu de Dios.
desciende. Espíritu de Dios, ven a mí. El nuevo párroco recibe del obispo la palabra de Dios. La palabra de Dios es, junto con la Eucaristía, el alimento de los cristianos. Ella es un don del Padre para el encuentro con Jesús vivo. Javier, recibí el Evangelio de Cristo, del cual fuiste constituido mensajero. Anuncia su mensaje de salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia, por medio de la catequesis y de la homilía, ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que estamos viviendo en este día, creo que es muy providencial que sea en torno a la fiesta de la Virgen, porque es un acontecimiento, es una fiesta de familia, una fiesta de adentro de casa, diríamos así. Lo propio de la Virgen como buena madre es cuidar la casa, es hacerse cargo de la casa. Pero a la vez también no es quedar encerrada en la casa, sino, como en el caso de la Virgen, después de la Anunciación, se va a otra casa, se va a visitar a su prima Isabel, que anda necesitada, ¿no? Pero es gracia de familia, gracia, diríamos así, de casa adentro, y la catedral, aunque grandota, es casa. Y hoy celebramos eso. Celebramos y cantamos, como dice allí, la grandeza del Señor, primero dando gracias, acompañándolo al Padre Eduardo Córdoba y agradeciéndole el cuidado delicado, paternal, sacerdotal de esta casa durante este tiempo, y ahora rumbea para otra casa, ya vaya hermoso, a la parroquia San Antonio de Padua. Así que es como que esta capacidad de dejar la propia casa, ir a la nueva casa, lo está viviendo, y uno lo agradece por todo lo que vivió acá, por el cuidado realmente delicado, después de heredar, digamos, décadas de cuidado paternal del padre Varas. Venir después de Varas es todo un desafío, ¿no? Hay que estar. Y bueno, y realmente Eduardo lo vivió con la gratitud de lo recibido y con la grandeza de lo recibido del padre Vara de tantos años de servicio, y a la vez también con su estilo propio de cuidar de esta casa, y con esa misma dignidad y grandeza ahora la entrega, digamos así, la entrega, y es el segundo motivo de por el que estamos reunidos, que es darle la bienvenida a Javier. Y creo que esa es la gracia linda, por lo que significa esta casa, ¿no? Fíjense, el estilo de una catedral, que es parroquia, el estilo parroquial, catedral, debería revelar, y este es el desafío, y ellos lo han vivido, y confiamos, por supuesto, que así será con Javier, revelar el Dios en el que creemos. Esta casa revela el Dios cercano. El Dios cercano a su pueblo, el Dios cercano a los pobres, a los sufrientes. El Dios en salida, el Dios fraterno. Las casas valen por los que las habitan, además de la hermosura de esta casa. Pero una casa, la belleza de una casa, la da los corazones que la habitan, digamos así, ¿no? Nuestra catedral, nuestras parroquias,
Tienen que ser eso, deberían ser, tienen que ser y lo son, gracias a Dios, comunidades de vida, espacios de una vida nueva, una vida que surge y que se alimenta de la vida de Jesús vivo entre nosotros. Jesús se encarnó y vivió en casa. En una cultura de la muerte, la gente busca vida, busca espacios de vida. Y eso es la catedral. La parroquia, la catedral, está llamada a ser un espacio de vida en salida. Y por eso es tan importante como el fin apostólico del templo, es también el modo, el estilo, el modo de proceder, el modo de vincularse, el modo de tratar a aquel que traspasa la puerta de esta catedral. Y ese es el desafío, que sea una catedral samaritana, que se deja conmover en sus hombres, en este caso en Eduardo, ahora en Javier, que se deja conmover en las entrañas, que acoge a los caídos, que cura a los heridos, dando calor a sus corazones, mostrando ternura y compasión como el samaritano de la parábola. Nada urge tanto como esto en este tiempo. Proximidad, cercanía, hacernos cercanos a la carne del hermano sufriente. Cuánto bien hace el ejemplo de un sacerdote, de Eduardo, de Javier ahora, que se acercan y no le huyen a las heridas de sus hermanos. Cercanía y proximidad, que es el reflejo del corazón del pastor que aprendió el gusto espiritual de sentirse junto a su pueblo, que no se olvida, por otro lado, que salió de ese pueblo. Como tantas veces repite el Papa Francisco y nos sacude a los curas, acordate de dónde venís, no te la creas, ha sido sacado de atrás del rebaño y puesto adelante, no te hemos bajado en una nube, se ha salido de tu pueblo y para servirlo a tu pueblo y no porque seamos mejor que nadie. Se lo preguntaremos en el cielo por qué se le ocurrió simplemente, ¿no? Que no se olvida que salió de él y que solo en su servicio va a encontrar y podrá desplegar su más pura y plena identidad, que le hace desarrollar un estilo de vida austera y sencilla, sin aceptar privilegios que no tienen sabor a evangelio. Parroquia, catedral, misionera, samaritana y sinodal. O sea, se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. El estilo parroquial debería revelar ese Dios en el que nosotros creemos, decíamos, ¿no? Y fíjense lo que implica, ¿no? En la catedral, ¿quiénes pasan, no? En la catedral, en nuestra catedral, pasa tanta gente, ¿no? En nuestra catedral pasa el hombre de la calle. En nuestra catedral entra el que necesita entrar a llorar alguna pérdida. En la catedral entra el que viene a pedir alguna gracia para su familia, el que viene a curar sus heridas. En la catedral quizás entran también los turistas que quizás a través de la belleza del templo descubren una trascendencia misteriosa. En la catedral quizás entran algunos sin saber bien ni siquiera por qué entran a la catedral. Y esa es la gracia hermosa de esta casa. Que esa sea la gracia linda con la que recibimos a Javier, con la que despedimos a Eduardo, ¿no? En familia, ¿no? Que la Virgen nos conceda esta gracia linda. Yo les agradezco a los dos, porque el modo de cerrar una etapa a Eduardo, el modo de abrir Javier, la suya, realmente ha sido, como se suele decir, edificante, ¿no? Hace bien,
cuando se pasa la posta de ese modo. Y eso es una gracia muy linda. Y por otro lado, que lo sepamos acompañar con la oración, que lo sepamos acompañar con la presencia, que este lugar donde entraremos y veremos entrar tanta gente linda a rezar, a veces a buscar ese silencio que tanto necesitamos, a ponernos quizás frente al Santísimo y dejar que el Señor nos consuele, nos interpele, a buscar el pan del sacramento de la Eucaristía, a buscar el perdón de los pecados. Todo eso es la catedral. Y a la vez tan lindo, es una catedral que se abre a la plaza, no es encerrada en sí misma, sino que tiene horizonte de ciudad, tiene rumor de pueblo, cuando hay queja y hay manifestaciones también, el rumor entra a la catedral, y es bueno que sea así. Todo eso es lo lindo. Que el Señor lo bendiga mucho a Eduardo en su nuevo camino y que Javier comience esta nueva etapa así, con mucha disponibilidad, cuidando la casa y a la vez teniendo la capacidad de salir a buscar a todos los que lo necesiten, porque la catedral comienza acá, digamos así, y continúa allá en la calle, continúa en los rincones de la plaza, continúa en los asilos de ancianos, continúa en los departamentos de ustedes, las familias. Todo eso se prolonga en el corazón de un buen pastor. Que esa sea la gracia linda. Por otro lado, agradecer a todos los que lo acompañan, familia, amigos, aquí nuestro amigo Marcelo Polakov, Gigina, la mamá, por supuesto, la gran protagonista, y bueno, y toda la barra de amigos, la gente de Radio María, en fin, todo eso es muy lindo, todo eso hace a la familia. Que sea esa la gracia que atesoremos en el corazón, que hoy día los acompañemos con un agradecimiento grande y pidiendo humildemente que el Señor no los deje de acompañar en su camino. Que la Virgen, que es madre, que entendió como nadie lo que es cuidar una casa, que entendió como nadie lo que es ir en busca de quienes lo necesiten, les conceda esta gracia a ellos. Que así sea. El padre Javier hace ante la comunidad su profesión de fe y el juramento de fidelidad. Lo acompañemos en este momento en oración. Yo, presbítero Javier Luis Soteras, creo y profeso con fe firme todas y cada una de las verdades que se contienen en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, un Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén. Asimismo, creo con fe firme todo lo que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida y que es propuesto por la Iglesia para ser creído como verdad revelada por Dios, ya sea mediante un solemne juicio o a través del magisterio ordinario y universal. También abrazo y mantengo firmemente todas y cada una de las verdades que sobre la doctrina de fe y sobre las costumbres son propuestas de modo definitivo por la misma Iglesia. Además, con religioso asentimiento de la voluntad y de la inteligencia, me adhiero a las doctrinas que tanto el Romano Pontífice como el Colegio de los Obispos enseñan cuando ejercen su magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas de manera definitiva. Ahora hago el juramento de fidelidad al asumir este nuevo oficio que voy a ejercer en nombre de la Iglesia. Yo, presbítero Javier Luis Soteras, al asumir el oficio de párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Iglesia Catedral de Córdoba, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que expresa la palabra como en la manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, enviando, por tanto, evitando, por tanto, cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas ante todas aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con cristiana obediencia, acataré lo que enseñan los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establecen como guía de la Iglesia y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice en comunión con ella. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Amén. Fieles de la comunidad presentan los óleos sagrados y las ofrendas del pan y del vino. Van a ser entregadas al obispo, quien a su vez entregará los mismos al padre Javier. Javier, recibí los óleos consagrados para hacer participar al pueblo que te ha sido confiado del misterio pascual.
ungí a los catecúmenos para disponerlos al bautismo. Confortá a los enfermos con el aceite destinado para ellos. Derramá sobre los recién bautizados el santo crisma para hacerlos partícipes de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Javier, recibí la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Amén. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ángel, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, Esposo y Padre, los apóstoles, los santos, los mártires, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El obispo hace entrega al Padre Javier de las llaves del Sagrario, lugar donde se reserva el Santísimo Sacramento. Como pastor de esta comunidad, deberá tener un especial cuidado con la Eucaristía, llevándola a todos aquellos que no pueden asistir a las celebraciones. Javier, recibe la llave del Sagrario. Conserva con todo cuidado el pan eucarístico para llevarlo a los enfermos y a los moribundos, a los ancianos y a cuantos no pueden celebrar la Eucaristía dominical con la comunidad.
Procura también que tus fieles se dediquen a la adoración eucarística y cuida de que la luz permanezca encendida para señalar la presencia del Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Bueno, gracias a todos por acompañar a la comunidad de la Catedral y acompañarme especialmente en este día. Gracias especialmente a Eduardo por las delicadezas y por permitirme en este cortito tiempo que fue de transición en la amistad que nos une hacer, como dijo el Padre Ángel, una transición más que saludable y por insertarme después de 27 años que no soy párroco a la vida de la comunidad con la sabiduría de todo el recorrido de él, que comenzó su ministerio sacerdotal siendo vicario de la parroquia en la que yo prestaba servicio ahí en Ferreira. Así que muchas gracias, Eduardo. Yo quisiera compartir unas palabras que nos ayuden para entender por dónde, tal cual como lo hemos conversado con el Padre Ángel en estos días, en un comienzo de discernimiento, el Señor en su espíritu nos guía, nos conduce. Lo primero, recordar aquello que el Papa Francisco dice en Gaudete Exultate, por ahí por el número 3, citando la carta de los Hebreos. Allí se menciona distintos testigos que nos animan a enfocarnos en la meta. Allí se nos invita a reconocer que tenemos una nube grande de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino. Nos estimulan a seguir caminando hacia la meta, como hoy lo hemos compartido, al estilo de María, la peregrina incansable del Evangelio. Entre esos testigos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otra persona cercana, los que Francisco llama los santos de la puerta del lado. Nuestra Iglesia de Córdoba está profundamente marcada por este don testimonial de hermanos ejemplares. San José Gabriel del Rosario Brochero, la Madre Tránsito Cabanillas, Madre Catalina de María, los Beatos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Muria y Fray Mamerto Esquiú, que está aquí, acá están sus restos, en la capillita aquí después para venerarlos. La Sierva de Dios, Leonora Ocampo, el Siervo de Dios, Fray José León Torres. Y cuántos más que no conocemos. Esta casa tiene la particularidad de ser la sede del magisterio del obispo. Es y está llamada a ser una caja de resonancia de este regalo que Dios nos hace en nuestros hermanos mayores, los santos, para que al entrar aquí, quienes vienen de paso por turismo o visitan nuestra iglesia, con tantos modos que Ángel recién bien marcó, sientan que sus vidas están llamadas a respirar el suave aroma hogareño de la santidad, que se sientan en casa. El sí, este nuevo sí que doy en mi oficio nuevo, lo asocio a la gracia de comunión con estos santos cordobeses que lideran el camino de nuestra comunidad diocesana. Hoy el día de Santa Teresita, Niño Jesús, y por eso le pedí al Padre Eduardo y al Padre Ángel que me permitieran asumir en este día. Hace 40 años, más o menos, a esta misma hora, por un impulso de la gracia, dije, me voy al seminario. Y de verdad que a partir de allí se abrió delante de mí un horizonte dentro del alma y después en los caminos que he recorrido, que no han dejado de sorprenderme en todos estos años. Quiero renovar mi sí sacerdotal en este nuevo oficio y pido a Dios por las vocaciones al sacerdocio, que este sí, como el de tantos hermanos nuestros sacrificados en el ministerio sacerdotal, en nuestras barriadas y en tantos oficios y servicios, siembre el corazón de la Iglesia de Córdoba en más vocaciones a la vida sacerdotal. A 40 años de ese sí que marcó mi proyecto de vida
y consciente de mi fragilidad, un poquito más que cuando comencé, abrazo este nuevo oficio de ser párroco de la Asunción de María. Les comparto algunas cosas que he conversado ya con el Padre Ángel en un comienzo que podríamos llamar de discernimiento, en el camino por donde se va a orientar la tarea pastoral según Dios va suscitando también ya anticipadamente. Y también lo hemos comenzado a dialogar con los dos consejos de la parroquia, el consejo pastoral y el consejo económico, frente a lo que mi sentir dice de lo que tiene que ver con lo que se nos confía en el servicio a la Iglesia. Lo primero, renovar nuestro compromiso como comunidad parroquial con un plan pastoral en plena sintonía con el magisterio del arzobispo en la parroquia de su cátedra. Esto, un cuidado muy particular de todos los lineamientos que la Iglesia de Córdoba va encontrando para desarrollar su tarea pastoral, con mucho cuidado tenemos que particularmente velar porque así sea en la sede del obispo. Renovar la vida de la liturgia de la catedral de muchas maneras, para que el pueblo de Dios viva de una manera festiva la fe junto a su pastor, el obispo. Tal cual lo priorizó el Padre Ángel cuando asumía nuestra comunidad diocesana, en el centro, aquí en el centro, le damos lugar especial a las periferias. Por eso, junto a las comunidades y movimientos que en el centro atendemos a los hermanos en situación de calle, desde la catedral nos ponemos al servicio para que de manera subsidiaria y coordinada con el Estado podamos prestar atención a las ya censadas 70 personas que viven en el microcentro de la ciudad de Córdoba. Viven en la calle. Esta iglesia tiene una rica tradición juvenil. Hoy son más de 600 jóvenes y adolescentes. Algunos están metidos allá, pobre, no han podido entrar. Están en el... A ellos también, desde acá, mi cariño, recién los bañé con una buena cantidad de agua, como para empezar a jugar un poco. Es una rica tradición, ¿eh? Muchos hombres y mujeres que tienen grandes responsabilidades y otros que llevan adelante proyectos familiares, me han hecho llegar en estos días. Yo he sido del grupo de la CATE, pero ¿cuántos años tenés vos? No, yo tengo 60, yo tengo 70, pero creo que el grupo es de menos, ¿no? Es de menos gente, hasta ahora viene siendo así. Bueno, a todos los que también de la rica tradición de la CATE que están acá, gracias también por acompañarnos. Y a ellos, a los jóvenes, para pedirles especialmente que sigan caminando en explorar la búsqueda del proyecto de vida que Dios les tiene preparado. Todo el proceso formativo, ha dicho el Papa Francisco en Christus Vivit, que tenemos que plantear pastoralmente a los jóvenes, tiene ese centro, que podamos ayudarlos a encontrar un proyecto de vida. Se están formando en la convivencia fraterna y es un placer ver cómo se acompañan y cómo el Padre Nicolás va al lado de ustedes. Muchas gracias, Nicolás, también por tu servicio. En nuestra búsqueda en medio de intemperies, es siempre bueno saber que tenemos una casa. La casa es el lugar donde somos bienvenidos, siempre. Si me permiten, yo los invito, chicos, a no dejar de buscar, por donde quieran y como quieran, pero siempre sepan, en medio de sus sueños y del cansancio que trae la búsqueda, que este lugar es la casa. Si me permiten también, estando aquí, Teresita del Niño Jesús, quiero con el comienzo de mi nuevo ministerio poner a la custodia de Santa Teresita a la catedral y a los jóvenes en particular. Y les regalo un pedacito de la grandeza del alma de esta mujer pequeña e inmensa. Dice en su biografía, y esto especialmente para ustedes, chicos: yo me considero
un débil pajarito cubierto únicamente por un ligero plumón. Yo no soy un águila, solo tengo de águila los ojos y el corazón. A pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al sol. Al sol del amor, y mi corazón siente todas las aspiraciones que tiene un águila de querer volar. Y eso tiene que ser lo que los jóvenes lleven en su corazón. Sueños, mirada profunda, deseos grandes y muchas ganas de levantar vuelo y que nadie se los impida, ni las circunstancias, ni las crisis, ni las desazones, ni las faltas de horizonte que hay delante de nosotros. En el Colegio Parroquial San José, en estos días encontré una comunidad de directivos que llevan adelante una riquísima tradición educativa personalizada. Como ya lo hemos compartido con ellos, el gran desafío es cómo dialogar desde nuestra currícula con la identidad cristiana y católica que tiene, con otras identidades de diversos y complejos modelos familiares y juveniles presentes más allá de nuestras aulas. La cultura juvenil se presenta con grandes desafíos y para comprenderlos a los jóvenes tenemos que animarnos a no tener miedo, a estar al lado y dejar que ellos mismos nos ayuden a encontrar con ellos los caminos. La pastoral de nuestras comunidades del centro, agradezco al decanato cómo está presente acá, el decanato 1 del centro, requieren un diseño misionero, estamos en el año de la misión en la arquidiócesis, urbano, creativo, que nos permita llegar a los comercios, a las familias, a los jóvenes, estudiantes y a las personas mayores solas que viven en los edificios. Para ese propósito es muy importante que estén junto a nosotros los miembros del Distrito Centro. Ellos tienen una vocación de construir y dar a la ciudad de Córdoba en el centro un valor que puede perderse en su riqueza cultural e histórica y es muy importante poner en relevancia por lo que nos conecta con las raíces de la identidad de nuestro ser cordobés. También se suman a nuestra celebración el sindicato de los porteros de edificios. Hoy hemos compartido la misa y ha sido realmente una belleza. Si queremos pensar en una pastoral urbana en la ciudad, sin duda este vínculo tan fraterno con el que hoy hemos compartido es clave a la hora de saber que ahí tenemos los primeros custodios de las personas más frágiles, más débiles, y que tenemos que trabajar juntos por la causa común de ayudarlos a ellos y ellos a nosotros a estar cerca de aquellos que se nos confían. Gracias al delegado sindical, a Hugo, a Daniel y a todo su equipo de trabajo que nos acompañan por aquí. En este mismo sentido, en estos días he recibido el apoyo en la función nueva que empiezo a ejercer en mi servicio de la Cámara de Propietarios Horizontal de Córdoba, son quienes administran los edificios, también para trabajar en conjunto y ver cómo llegamos a los que no pueden llegarse hasta aquí. Esto que decía Ángel, cómo la Iglesia Catedral está presente más allá de estas paredes. Este tiempo es un símbolo, este templo es un símbolo que da identidad a nuestra provincia y a nuestra ciudad. Uno habla de Córdoba turísticamente y aparece, de golpe aparece la foto de esta iglesia. A los que la visitan y llegan, los queremos recibir desde nuestro ser iglesia misionera y para eso necesitamos continuar trabajando junto al Estado para que el mantenimiento y la mejora del templo tenga ese valor cultural y misionero, esa experiencia de ser Córdoba la docta de las campanas. Para mí, este es un lugar muy familiar. Por acá,
Me sentaba junto a mi familia desde muy niño. Por nuestra amistad con el arzobispo, el cardenal Primatesta, cada Pascua y cada Navidad, compartíamos primero esta mesa eucarística y después a casa, a ampliar la mesa para que muchos se lleguen junto al obispo a disfrutar de la amistad, de ser iglesia familia. Te agradezco, Ángel, por tu amén, si algo me animó a decir que sí a esta propuesta, que primero fue búsqueda por una iglesia chiquita, me dijo. Terminó siendo así. ¿Por qué? Porque uno descubre cada vez más que la escala de medida que tiene nuestro pastor se diferencia de nosotros, y a eso tenemos que animarnos a seguirlo para que nuestro horizonte es más grande. Tenemos que animarnos a más. Gracias, Ángel, porque tu sí me animó a decir que sí y asumir este desafío, integrando también en ese sí a la obra de la Virgen, la obra de María. A mis hermanos curas que hoy acompañan este paso y que hoy, especialmente en el decanato, en la presencia de Francisco Vicio, mi entrañable amigo sacerdote, y a Eduardo, hemos podido también testimoniar que queremos vivir como hermanos, siendo sacerdotes. Y esta casa, que es la casa de todo, también tiene que ser, sobre todo en ese hermoso lugar que nos ha dejado como legado el padre Varas, en la casa laical, un lugar donde los curas también podamos reunirnos para compartir. A los oyentes de la radio, por su acompañamiento en estos días, por su cariño, alentándome a dar este paso. Ya saben ahora que cuando pasen por Córdoba nos podemos encontrar acá. De hecho, en estos días, cuando he estado una vuelta por acá, con algunos que estaban, nos hemos dado un lindo abrazo. Se va a repetir segura muchas veces todo esto. A los abuelos del hogar, muchas gracias. Un legado hermoso. El hogar El Buen Samaritano, que nuestra obra lleva adelante. Hoy tenemos 17 hermanos nuestros que, habiendo estado en situación de calle y en absoluto estado de vulnerabilidad, tienen un hogar. Ellos son una bendición para nosotros. Gracias por estar acá. Y por acompañarnos siempre. A los voluntarios de las distintas obras de la obra de María, en especial a los que viajaron, a los de Orán, a los de La Rioja, a los de Buenos Aires, bueno, a todos los que se han dado una vuelta por acá para dar este paso juntos, lo damos juntos. También parte de este paso lo damos con toda la obra que Dios nos confía. Y quiero agradecer muy particularmente a los dos consejos, el Consejo Económico y Pastoral de la Asociación, al Consejo de Hombre Nuevo, al Consejo de la Obra de María, por la madurez con la que asumen su responsabilidad, por cuanto hemos crecido en esta ministerialidad laical que permite que nosotros los curas podamos dedicarlo a lo nuestro y los laicos no sean meros colaboradores, sino artífices de la evangelización que Dios nos confía, llevando obras de mucho peso y de mucha responsabilidad con esa vocación de ser luz y la sal en el mundo. Así que muchas gracias a los presidentes y a los consejos, a todos los voluntarios y a los trabajadores. Agradezco a mi familia también. Le habíamos guardado un lugar y después se nos desarmó la historia. Pero bueno, estamos todos ubicados donde podemos, como está todo el mundo acá y como tiene que ser, pero siempre en el mejor lugar en mi corazón, ¿no? A mis hermanos, a mis cuñadas y cuñado, a mis sobrinos, sobrinos, nietos, primos, que han viajado también desde el campo para acompañar este paso. Gracias. Gracias porque a lo largo de mi vida como cura solo he tenido gestos por parte de ellos de respeto, de cariño y de fe, sobre todo de la fe de las Garibotti, decimos nosotros, ¿no? Son una raza muy particular, que se las trae, y bueno, ojalá podamos desarrollar algo de la riqueza que estas grandes mujeres nos han dejado, sobre todo Gigina, que la tenemos todavía con nosotros, a mi mamá.
La iglesia madre que me recibe, Gigina, tiene mucho de vos, porque está viejita, pero llena de vida. Está viejita y llena de vida. Para nosotros, como familia, sos un hermoso testimonio de vida, lucha. Venía remando bastante bien. Ternura y sabiduría, ¿eh? Ese es un legado increíble. Y tu fe inquebrantable, ¿no? Gracias, sos realmente de los frágiles que se hacen pilar en el camino de la vida, ¿no? Y así que gracias. Así que bien traído el pañuelo, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Vamos a descomprimir la iglesia madre rápidamente porque acá la función sigue. Hay un casamiento en un ratito. Entonces, como el padre Ángel ha dicho que la catedral sigue para allá, no, yo voy a salir, los curas si quieren pueden venir, si no van a cambiar, y nos vamos a dar un abrazo con todos los que quieran allí en la plaza, ¿eh? Y dejamos libre acá para que el padre Eduardo, que ya lo he delegado, pueda celebrar el casamiento. Cada invocación respondemos amén. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, por quien recibieron al autor de la vida. Amén. Y todos ustedes reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Queridas hermanas, hermanos, hemos celebrado la misa. Podemos ir en paz. Gracias. Queridos hermanos, pedimos a María nos ayude como comunidad parroquial a ser discípulos misioneros como ella, para llevar al mundo la buena noticia que se nos ha confiado. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva nuestro nuevo párroco!